cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Televisa apuñala a Mara Patricia Castañeda, le quita exclusividad y la despide. La actriz y productora Mara Patricia Castañeda, quien fuera reconocida por sus participaciones en La Oreja como conductora, en La Fea Más Bella y Mujer, Casos de la Vida Real como actriz, parece ya no ser lo suficientemente útil a Televisa, pues acaba de perder su contrato de exclusividad. Según informó la revista TV Notas, Mara Patricia Castañeda y Luis Mario Santos Coy, a pesar de encabezar el área de Televisa Espectáculos, perderán su exclusividad a partir de la próxima semana, aún después de haber trabajado para la televisora durante 18 años. No es un secreto que Televisa se encuentra en crisis desde hace algunos años, lo cual la ha llevado a tomar medidas drásticas como despidos y cancelaciones o recortes de programas. Se rumora que no resultó rentable para Televisa tener un equipo de 13 reporteros, por lo que están quitando a todos aquellos que no tengan los resultados esperados. El hecho de que hayan perdido su exclusividad no significa que estén despedidos, sin embargo, se dice que Mara Patricia y Luis Mario podrían perder su trabajo en diciembre, pues no han dejado satisfechos a los productores y ejecutivos de la empresa. Asimismo, a finales de este año se espera que Televisa realice un recorte masivo de los reporteros que están a cargo de Mara Patricia. Mara no ha confirmado ni negado la información sobre su exclusividad. Sin embargo, personas de Televisa han informado a los medios que Mara ha recibido invitaciones para trabajar en programas matutinos, pero que su material no ha resultado atractivo a los productores. Suscríbete para más videos.